esta es la cuarta misión para promocionar el relacionamiento entre el sector público y el sector privado. El año pasado, coincidentemente con la conmemoración del 80 aniversario de la inmigración japonesa a Paraguay, se llevó a cabo la tercera misión, donde también recibimos a 3 empresas. Y hay muchas otras empresas que siguen haciendo análisis y para una futura inversión en el país. Realmente en los últimos años muchas inversiones japonesas importantes se instalaron en nuestro país. Capaz la más emblemática es la inversión de Fujikura en Ciudad del Este, que fue la primera empresa de autopartes liviana que se instaló acá y que sirvió de referencia para que otras empresas japonesas como Yasaki y Sumitomo también se instalen en el país, y también empresas alemanas y coreanas. Hay muchas otras empresas que ya están trabajando desde hace muchos años, como Chirosawa, o empresas muy importantes que están aprovechando nuestra ubicación en el río, como Suneishi, por ejemplo, o otras empresas como Kumei, que se instalaron recientemente para producir iluminarias LED. Esta delegación está conformada por 22 personas que representan a 17 empresas de distintos rubros, que el punto común que tienen estos participantes es que tienen interés en invertir en el futuro o tienen fuerte interés en esta región. Atendiendo los siguientes puntos, todas las potencialidades que tiene este país, asimismo también desde el punto de vista de costo-beneficio que ofrece este país, y toda la situación, las coyunturas del Brasil, específicamente el ingreso de las empresas de la marca china en el Brasil, vemos de la potencialidad inmensa que tiene, que ofrece este país a los futuros inversores extranjeros. Then would like to make a big invest amount. Ellos tienen todavía una capacidad limitada de lo que es el mercado, y eso va a decidir el monto a ser invertido más adelante, pero ellos tienen mucho interés y saben que acá hay mucho potencial. Es por eso que están ellos decididos a tener presencia en Latinoamérica.